Lo que vivimos esta semana fue la semana del 7 al 11 de septiembre. Fue un conjunto de actividades que se organizaron en el marco del Sistema Territorial de Educación, específicamente también del Observatorio Prospectivo de la Educación y el Desarrollo Territorial, que tenía por finalidad fortalecer el programa en su conjunto y por otro lado intercambiar miradas, reflexiones en torno a la educación. Enfocada está a la prospectiva y a la interculturalidad. Y para esto, lo que desarrollamos fueron cuatro grandes actividades. La primera, el Seminario Internacional, donde invitamos a expositores internacionales, Nicaragua, Uruguay y expertos chilenos de diferentes regiones del país para hablar sobre la temática. Me ha parecido muy valioso que se gesten espacios de encuentro, espacios de diálogo intercultural. Muy necesario que las universidades se abran, que el mundo de la academia se abra a nuevos paradigmas de conocimiento, a nuevas formas de ver el mundo, de ver la relación entre las personas con el entorno. Y eso conecta muy bien con el desafío del seminario, que es cómo la educación tiene una bajada en lo territorial. Creo que de todo el público hay como una esperanza, hay como una sensación de que se ha dado inicio al diálogo, de que la interculturalidad no se puede llegar a ella si no encontramos cómo construir esos puentes. Y hoy hubo diferentes opiniones, cada quien desde su propia perspectiva. Y creo que de eso se trata. Se trata de poder hacer planteamientos sin tener cartas escondidas. Hay debate con altura de mira, inquietud en el público, hay una suerte de salirse de los esquemas establecidos. Y hablar de interculturalidad es también en el fondo salirse de los esquemas tradicionales occidentales. Y hablar sobre todo de contexto mapuche es tratar de entender al otro, ese es el tema de la empatía en relación a los mapuche. Y nosotros como escuela, como Compulof, hemos traído una temática que está instalada en la zona del Budi. No es una temática solamente de los docentes que vienen a hablar acá al seminario, sino una temática de un grupo, una sociedad mapuche que está tomando niveles de autonomía en relación a la educación, el contexto mapuche. Una gran diversidad de inquietudes y un espacio que se está abriendo para que hayan muchas voces y contrapuntos. El estar colocando el tema de la educación en el territorio habla de la posibilidad de una construcción a partir de una identidad y de procesos que sean participativos, lo cual creo que todo eso contribuye al territorio y a la educación. Luego, el día miércoles, trabajamos junto a los invitados internacionales con el Consejo Público-Privado, que es parte del Sistema Territorial de Educación. Por la tarde realizamos una jornada con los integrantes del Observatorio Prospectivo, donde se discutió profundamente los elementos que tienen en relación con la reforma de la educación y con innovaciones y otras materias sobre la mirada del futuro de la educación. Es una muy buena oportunidad para que distintas instancias del quehacer educacional de la región, público y privado, podamos intercambiar algunas ideas innovadoras
con otros expertos de otras latitudes, como Uruguay, como Nicaragua, que estuvieron acá presentes. La verdad es que yo me voy muy bien impresionada por la participación de ellos y también, y especialmente, por la oportunidad que la universidad ha otorgado para que esto se produzca. Tremendamente enriquecedor porque se hizo una presentación de lo que está, o de cómo vemos lo que está pasando aquí en Chile con el tema de la reforma, con lo que está haciendo el observatorio, y poder escuchar y visualizar otra visión desde otro paradigma, a lo mejor desde otra forma de funcionar, te enriquece, te aclara algunas dudas. Y te abre otras interrogantes en las cuales es importante seguir trabajando. Y por último, el día jueves nos fuimos todos a LEBU, donde en conjunto al Nodo Territorial realizamos una jornada donde también se intercambió los procesos de desarrollo en torno a la educación intercultural y que fueron retroalimentados nuevamente con los invitados internacionales. Sacan hay ideas que fluyen de la conversación y que naturalmente después se transforman en acciones para posibilitar una mejor educación para nuestros niños de la provincia principalmente. Y creo que eso ha sido un buen aporte, un buen encuentro por la diversidad de personas que han concurrido y me parece que vamos a continuar primero una buena reflexión y después creo que muchas de estas ideas se van a transformar en acción para la mejora de la educación en la provincia. Yo destacaría la cantidad de jóvenes que participaron, porque era relevante ver el auditorio lleno y la mayor parte, yo diría más del 60-70% eran jóvenes. En segundo lugar, señalar que fue una interesante reflexión sobre la educación primero desde la perspectiva de los nuevos paradigmas educacionales, el futuro de la educación. Y en segundo lugar, de experiencias concretas, donde se trató el tema de la interculturalidad. Experiencias de Nicaragua, distinta a nosotros por supuesto, pero que da luces también de cómo se puede enfrentar creativamente la interculturalidad. Pero también experiencias chilenas, de una escuela mapuche, de una reflexión profunda sobre lo que el desafío que tenemos por delante de incorporar la interculturalidad en la educación. El convenio estima importante generar un espacio de conversación sobre el tema, porque entendemos que además es complejo. O sea, el convenio tiene 3 años de duración, ahora va a tener 4, pero no vamos a terminar en 4 años teniendo un sistema completamente articulado, con todos los temas resueltos. Pero sí tener claro hacia dónde tenemos que ir y qué desafíos tenemos por delante.